Hola, 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 ¿qué tal, tripucuates y tripucuatas? Bienvenidos a un viaje más aquí en tu nave, en la nave de Tic Tac. Y pues bueno, una de las tradiciones más padres, más bonitas, es lo que ya se avecina para nuestro estado, para nuestras 8 diferentes regiones. Y de verdad, quiero hacer hincapié a esto. La celebración del Día de Muertos o de los fieles difuntos no es cuestión de terror o de miedo. Es de felicidad, alegría y fiesta. Nosotros nos sentimos orgullosos de que vengan a visitarnos, como es año con año. Así que, de verdad, aquí en la nave de Tic Tac estamos preparando todo para que esta celebración, este momento en la que los fieles difuntos, las almas de nuestros seres queridos que pasaron a otra dimensión, vengan, de verdad, a celebrar este momento, esta fiesta. Por eso hacemos realmente una fiesta. Y aquí en la nave de Tic Tac, a través de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, estamos preparando todo para que tú, tripucuata y tripucuata, de Oaxaca, de cualquier rincón de México, de cualquier rincón de Oaxaca también, desde luego, y de cualquier parte del mundo, vivas nuestras tradiciones. Vamos a poner altar, vamos a tener invitados, vamos a tener muchas, pero muchas cosas, vamos a tener tradiciones que solamente aquí, en la nave de Tic Tac, te podemos compartir. Y también, la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión está preparando programas especiales donde vamos a vivir esta gran fiesta del Día de Muertos. Así que no te lo pierdas, por favor. Pero te invito también a que nos sigas a través de nuestras diferentes redes sociales y vamos a empezar con nuestro Facebook. Estamos en Facebook como La Nave de Tic Tac y también transmitiendo en vivo y en directo como Facebook Live, como Corte B y nuestro canal en YouTube como Corte B Oaxaca. También te invito a que nos sigas a través del Twitter como arroba la nave de Tic Tac. En Instagram estamos como Capitán Tic Tac. Nuestro sitio web www.lanavedetictac.com. Ahí puedes escribirle al capitán con gusto. Inmediatamente me llegan los mensajes a nuestro correo. Y nuestro celuloide, el 951-134-8128, mensajes de texto, la aplicación de WhatsApp. Y también te invito a que si es más fácil marcar el número, hazlo al 501-6230. Si nos quieres escribir una cartita, vamos a rescatar el servicio postal mexicano, pero también una postal, algo donde nos estás viendo, a la siguiente dirección. Atención, la nave de Tic Tac. Y la calle es Manuel Gómez Morín, número 116, Colonia Santa Cruz, en San Jacinto, Amilpas, Oaxaca. Código postal 68285. No hay pretexto, tripucuata y tripucuata, para que te desvíes de la órbita de tu nave, de la nave de Tic Tac. Comparte también, tripucuata y tripucuata, si puedes compartir la transmisión que hacemos en nuestra página en Facebook, compártelo con todos tus amigos porque la nave de Tic Tac, de eso se trata, de compartir. ¿Y qué te parece? Después de haber visto un capítulo de Plaza Sésamo, llegan caricaturas aquí en tu nave. Y él es Roncho, el perro malapata, solamente aquí en tu nave, en la nave de Tic Tac. Corre caricaturas, vámonos. Ay,
Estamos de regreso aquí en tu nave, en la nave de Tic Tac, Tripucuates y Tripucuatas. Te invito a que participes con nosotros. Tenemos un hashtag que abrimos como todos los viajes, ¿verdad? Y es Fieles Difuntos Tradición. ¿Qué opinas, Tripucuate y Tripucuata? Es el hashtag Fieles Difuntos Tradición. Y la pregunta que tenemos al aire el día de hoy es, ¿cómo celebras el Día de los Fieles Difuntos? El Día de Muertos. ¿Cómo lo celebras, Tripucuata y Tripucuata? Platícanos, por favor, a través de nuestras diferentes redes sociales. Platícanos cómo haces, qué hace tu papá, qué hace tu mamá, qué te dice tu abuelita, tu abuelito, cómo vives estas tradiciones, ¿verdad? Unas tradiciones muy mexicanas y repito, y hago hincapié, nosotros no le tenemos miedo a la muerte. Al contrario, bienvenidos. Es de celebración, es de fiesta, es de mucho respeto, pero sobre todo, es de la cordialidad que el mexicano tiene para recibir después de un año a nuestros fieles difuntos. Una tradición muy bonita y de hace muchísimos, pero muchísimos años. Así que ahí te lo dejo de tarea. Y en este viaje me da muchísimo gusto saludar a mi tía Lulú, que viene por parte del CLEAC. Yo le digo tía Lulú así, pero ella es María de Lourdes Mendoza, que ella forma parte del CLEA y está aquí con nosotros. Tú sabes que te digo de mucho cariño, mi tía Lulo. Con mucho cariño y mucho amor, ¿eh? Agradezco el nombre de ella. Ah, gracias. Es que, no sé, me inspiras esa confianza de tener a mi tía, de, no sé, de comerte a besos. De verdad. Gracias. Oye, y tú eres una excelente promotora de la lectura. ¿Te gusta? Me gusta la lectura. Y, lógicamente, primero pues era con mis hijas, después fue con mi nieto. Y las actividades educativas que realizo, ¿Qué lógicamente, es implementar o incitar a leer. A leer. Lo que sea, pero lee. Y empieza de poquito en poquito. Es como dices con cuando vas a un maratón, no de un día para otro. Podemos correr. Así. Puedes correr una hora, ¿no? Te truenas y ahí sí, termina. Claro. Igualmente, con la lectura es hacerla poco a poco, ¿no? O sea, una pequeña lectura, tres hojas, dos hojas, lo poquito que puedas. Así. Pero vas haciendo el hábito hasta que tu propio cuerpo, tu propia ansiedad va buscando más y más y más. Oye, tía Lulú, pero ahorita que comentas de las carreras y todo eso, pero tu cuerpo es tan sabio, ¿no? Porque yo había dejado un tiempo por cuestión de que me lesioné la pierna y eso, pero ahorita que retomé y todo eso, el cuerpo se acuerda de lo que tú hacías. Lo que se llama memoria, ¿no? La memoria del cuerpo que dices, ¿no? Oye, sí me acuerdo que por ahí tenías un archivo que corrías. Regresemos a esto. Y lo mismo pasa con la lectura. Así si es, tenemos el hábito y lo volvemos a retomar, ya no se nos va a hacer cansar. Sí, sí, y sobre todo cuando lo trabajas desde niño pequeño. Claro. Que es de la edad ideal. Ideal. No esperemos a que el niño ya lea y escriba para que empecemos a leerle. Así es. Desde muy pequeño vamos introduciendo a los bebés a ese ámbito de la lectura. Y me encanta, por ejemplo, lo que dice Hugo Cuevas cuando nos dice, no le des a un niño a leer un diccionario, una enciclopedia. No, dale cuentos. Material que le despierte la imaginación, que le haga este clic, ¿no? Y entonces, pues, de ahí después, sí, que visite una biblioteca, una enciclopedia, un diccionario y todo eso, ¿no? Sí, que toque los libros, claro. Que no es algo prohibido y aprenda a tocarlos, a manejarlos, a ojearlos y a cuidarlos. Y a cuidar. Porque esa es otra parte que también se tiene que cuidar, porque no es dejarlos a los niños pequeños y entonces agarro y los rayo y los rompo y entonces, los chupo, los sí, guardo, no. Por eso hay material especial para cada edad. Así es. Oye, ¿y qué nos traes el día de hoy? Pues ya, mira, Lulú, por favor. Traigo primero un cuento. Ajá. Que se llama El Barco Negro. ¡Órale! El otro día había yo presentado de los cuentos de espantos y aparecidos. Así es. Y de hecho había yo también narrado uno de ellos. Pero este cuento es del país de Nicaragua. Y ¡órale! Se llama así El Barco Negro. Venga, adelante, te escuchamos. Vamos a escuchar al Barco Negro. Venga. Cuentan que hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, cruzaban una lancha de Granada a San Carlos. Cuando viraba de la Isla Redonda, le hicieron señas con una sábana. Cuando los de la lancha bajaron a la tierra, oyeron a las dos familias que vivían en la isla, desde los viejos hasta las criaturas. Se estaban muriendo envenenadas. Se habían comido una res muerta picada de toboba. Llévanos a Granada, le dijeron, y el capitán preguntó, ¿quién pagará el viaje?
No tenemos centavos, dijeron los envenenados. Pero pagamos con leña, pagamos con plátanos. ¿Y quién va a cortar la leña? ¿Quién va a cortar los plátanos? Dijeron los marineros. Llevo un viaje de chanchos a Chile y si no los entrego a tiempo, pues se me van a morir, dijo el capitán. Pero nosotros somos gente, dijeron los moribundos. También nosotros, contestaron los lancheros. Con esto nos ganamos la vida. Por Diosito, gritó el más viejo de la isla, ¿no ven que si nos dejan, nos dan la muerte? Tenemos compromisos, dijo el capitán, y se volvió con los marineros. Ni porque se retorcían, muriéndose, llamaron su lástima. Ahí los dejaron. Pero la abuela se levantó del tapesco, la más vieja, y le dijo con una voz de maldición, les dijo, ¡ah, cómo se les cerró el corazón, se les cierre el agua! La lancha se fue, cogió altura buscando San Carlos y desde entonces perdió tierra. Eso cuenta. Ya no vieron nunca tierra, ni los cerros, ni las estrellas. Tienen años, dicen que tienen siglos de andar perdidos. Ya el barco está negro, ya tiene las velas podridas y las jarcias rotas. Mucha gente del lago los ha visto. Se topan en las aguas altas de los barcos negros y los marinos barbados y andrajosos le grita, ¿dónde queda San Carlos? ¿Dónde queda Granada? Pero el viento se los lleva y no ven tierra. Están malditos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Dialo, Lulú! Me dio nervio. Te lo juro, mira, es el suyo. Oye, qué buena. Esta es de Nicaragua. Sí, quisiera comentarles, los chanchos es una palabra que no es muy común en nuestro vocabulario. Así es. Pero se refiere a los cerdos, a los cochinos, ¿no? La tapesca es como una cama de piedra, de madera. Ajá. Y la toboba es una especie de víbora venenosa, lógicamente, que es la que mordió a la res, ¿no? Para. Wow. Entonces, nos enseña no solamente otros aspectos, nos pasa a un horizonte diferente, sino también nos enseña palabras que no son comunes en nuestro vocabulario. ¿Y cómo esto de las palabras, ¿no? Como, por ejemplo, Nicaragua que hablan español, ¿no? Pero tienen otras palabras y tienen otro significado, ¿no? Pero también no vayamos tan lejos. Aquí en Oaxaca, de una región a otra hay palabras, o de un estado hay otro. Por ejemplo, yo cuando llegué a Puebla, que estuvimos allá, me dicen, ¿me acompañas a la recaudería? ¿Sabes qué es ir a la recaudería, tía? Yo lo primero que pensé es ir a una oficina de gobierno, una cosa así. ¿Sabes qué es una recaudería? ¿A qué se refiere? A una frutería. A donde recaudan fruta y eso, y lo venden. Por eso le llaman una recaudería. Sí, como no es una palabra dentro de nuestro vocabulario. De nuestras costumbres. ¿Sí? Entonces le digo, no, ¿y tú cómo le llamas? No, pues frutería, ¿no? Frutería, qué raro. A ellos se les hacía muy chistoso, ¿no? Pero, y bueno, en carro estamos a 4 horas de Oaxaca, Puebla, ¿no? Sí, no estamos tan lejos, es un estado vecino a Oaxaca, pero así, palabras como, ahora, los folders, que nosotros conocemos, o las carpetas. Nosotros podemos diferenciar, ellos, las carpetas son los de pasta duras, esas donde archivamos material muerto. ¿Cómo cambian el significado? Sí, yo les decía, oye, quiero una carpeta, ¿no? Que era un folder, ¿no? Ellos pensaban que eran las carpetas esas grandes. Veces, no, es, esos son recopiladores para nosotros, ¿no? En casa, entonces, sí. ¿Cómo cambian? Y ahorita que dices de los chenchos o los chanchos también, ¿no? que es una palabra, los chanchitos, que es el cerdo, como lo conocen en Nicaragua, en Costa Rica, en todos estos países de Centroamérica, así los conocen. Sí, ¿no? Incluso también en Argentina, por allá estuvo mi hija y decía que había expresiones, dice, tan comunes que luego allá se reían, decía yo, pues qué cosa fue lo que dije, ¿no? Así es. ¿Y qué es lo desubiqué, ¿no? O cruzamos ahora sí que el río y vamos a España, aunque también de ahí proviene nuestro castellano, pero ya es totalmente diferente al que hablan allá. Hay palabras muy raras y para nosotros son muy fuertes, ¿no? Para exacto, nosotros. Entonces, exacto. Y ellos no, es algo son muy común.
muy pero comunes. Pero qué interesante, eso es lo que te da la lectura. O sea, te abre otros espacios, no solamente de él, sino lo que puedes platicar y lo que puedes sacar por de supuesto. Ello, ¿no? Y quien estás leyendo no solamente es venir y leer, sino comentar, claro. platicar y dar más información de la que podemos sacar dentro de esto. Adelante. Uh-huh. Oye, tía Lulú, de verdad que es un gusto, es un placer, de verdad. Poder compartir contigo, pero tienes otra historia, ¿verdad? Sí, ver, fíjate que vengo recordando esta, que es de la material, luna. Que, las mejores lunas son las de octubre. Para preescolar y todo, y decimos, antes de que termine el mes, tenemos lo de la luna. Así es. Y esta luna es muy amena porque no son lecturas largas, sino son pequeños versos y composiciones okay. del Jaime Sabines, ¿no? Que es uno de los poetas mexicanos más importantes del siglo XX. La luna aparece en la última sección de los recuerdos de poemas. Sabines murió en 1999. O sea, okay. No es mucho. No tiene mucho, ¿no? Y las imágenes que aparecen es de Luis Manuel Serrano, estudió cinematografía, pero se ha dedicado a las artes plásticas, exhibiendo su obra en varios países. Yo creo que nos vas a dejar muy buena tarea para que la busquemos. Así es. La luna, esta del maestro Jaime Sabines, ilustraciones de Luis Manuel Serrano. Así es. Oye, tía Lulú, muchísimas Son gracias. Las, como siempre, Alclea, busque. Visiten Alclea, por claro, favor, en la calle de Porfirio Díaz, número 1005, esquina Abraham Castellanos, a unos pasos del Mercado Sánchez Pascuas, donde todos los lunes llevan a el guacalito por parte del CLEA. Muchas gracias, tía Lulú. Al contrario, gracias por este espacio y seguimos leyendo. Ahí seguimos, leyendo. Seguimos, aquí estamos leyendo, porque si no leo me aburro. Nos vamos ahora con Roncho, el perro malapata, y enseguida regresamos aquí a tu nave, a la nave de Tic Tac. Vamos. ¡Pobre Roncho! ¡Lo acaban de asustar! ¡Ay, ese Roncho! Y fue la tremenda de la Ronchita, ¿verdad? Pero bueno, oiga, qué padre, de verdad, es un gusto. Y bueno, en este momento, recuerden que tenemos un hashtag que abrimos que se llama Fieles Difuntos Tradición. Y la pregunta es, ¿cómo celebras el Día de los Fieles Difuntos? Pero acabamos de ver en Roncho, precisamente, en nuestras caricaturas, algo que es, pues ya se ha convertido como en tradición, pedir la famosa calaverita o pedir lo que es el Halloween. Que el Halloween no es tradición mexicana, eso viene de una cultura de los celtas, pero ellos en su cultura, o lo que vemos del Halloween, que le tienen terror, pánico, así, por eso las máscaras con sangre, eso no es de tradición mexicana. Nosotros tenemos otras cosas, otras tradiciones de mucho respeto, de compañerismo, de bienvenida, de fiesta, ¿no? Por eso se ponen los altares, por eso vamos a los cementerios, por eso vamos al panteón a comer, a llevarles música, a estar con ellos, a darles la más cordial bienvenida. Hacemos un pan muy especial, la fruta tiene mucho aroma, ¿no? Entonces, pero pues llegó el momento de analizar este punto. Por eso me pongo de pie para saludar y darle la más cordial bienvenida. ¿A quién creen? A Monerías Yavi, que está con mi querida Gaby Cortés. ¡Gaby! ¿Qué tal, capitán? Tradición. Tradición, así tradiciones, es. ¿No? Halloween, Día de Muertos. ¿Qué festejas? ¿Yo qué festejo? Día de Muertos.
Yo también, Día de Muertos. Definitivamente. Día de Muertos con muchas cosas que es interesante hablar con así la gente. Es, ¿no? Así porque, es, capitán. Y ¿cómo? Sobre todo Oaxaca, ¿no? Oaxaca. Que es un estado súper de tradiciones, ¿no? Así es. Y pues... ¿Qué traes hoy? Hoy veo a un señor calabaza. Sí, el señor calabaza. Pues es que mira, Capi, ¿sí? Como comentabas, ¿no? ¿Qué festejamos? ¿Muertos o Halloween? Así es. Hay quienes festejan Halloween, así es, respetable, así es. Y hay quienes festejamos muertos, ¿no? Así es. Para todo gusto tenemos. Y hay que respetarlo, ¿no? Pero sobre todo, hacer hincapié que nosotros es mucho de tradición. Hemos puesto a las catrinas tan así elegantes es. Que se ve, los cráneos pintados, ¿no? Esta parte, ¿no? Sí. Estas coronas también, sí, todo. La flor de cempasúchil, el papel que nos picado, representa, ¿no? Que nos representa. Claro. Pero para otras culturas, pues las calabazas. Por ejemplo, y ahorita tú lo haces, pero se me hace algo súper bonito. Vean el trabajo que hace Gaby Cortés. Por estar tejiendo. Así es, y me encanta, ya sabes que sí, es mi pasión. Sé. Y vamos a ver qué más. A ver, ¿qué más tienes? Pues traemos la calaverita de la vez pasada. Bueno, esta sí, muy mexicana. Esa sí es mexicana. Mexicana, qué padre, qué bonita está. Como una catrina. Bueno, una catrincita. Una calaverita, catrincita, viene con sus trenzas, miren qué bonita está. Así es. Oye, ¿esta cuánto tiempo te tarda? ¿También? Sí, una tarde también. Una tarde. Sí, ya domino la técnica. No, claro, por supuesto. Y vean, es que es importante de verdad. Y es que en el altar de muertos se acostumbra a poner hasta juguetes, así es, cosas, sí, ¿no? Sí, por los angelitos, por ¿no? los angelitos. Así y también, por ejemplo, el pan chiquito, las calaveritas de azúcar. Ah, el pan de muerto, que ayer está, mire. Un llavero de pan de muerto que está, es así interesante es. Verlo. Y pues bueno, vamos a parar a la calaverita de este lado. Y seguimos con Halloween. Bueno, también porque hay muchas personas adornan sus casas, su casa. Así es, ahí está. Ah, mira. Traigo un juego de calabacitas. Mira, ahí están las calabazas. La mamá, el papá, la mamá y el hijito. Miren, ahí está. Que volvemos a lo mismo, estas son como tradiciones de los celtas, que precisamente la cosecha de las calabazas eran que ellos tenían, entonces es cuando construyen a los personajes de estos, ¿no? Pero, oye, aquí tenemos la diferencia. Así es, aquí estamos separando aquí. Estamos separando, porque hay la celebración de los celtas, del Halloween, que le tiene un pavor. Muy oaxaqueño. Y nosotros, muy oaxaqueño, muy mexicano. ¿Y qué más trae? ¡Guau! Una mira, calaverita. Una calaverita. ¡Qué bonita sí, está! Gracias. Es como una es un cráneo. Un cráneo, como una sí. tipo calaverita calavera. De azúcar, ¿no? Así vean, es. Vean qué bonita está. La que voy se a puede poner. Personalizar. Claro. Pero pues no la personalicé porque. No sabías de ahí. Tiempo. Pero bueno, este cráneo que está acá, que sí está pintado, sí viene personalizado. me lo hicieron a mí, pero en este. Oye, pero este es más fácil, es pintarlo. Sí, pero hacerlo. Sí, y el tamaño, capitán. Sí, la verdad no, es de que no, sí no. Es. Hay muchísimo talento en ti, Gaby, gracias, de verdad. Muchas gracias. Lo estamos observando, lo vemos. Y. Queda muy bien con nuestro hashtag que estamos haciendo. Así es. ¿Cómo celebran? ¿Qué celebran nuestras niñas y niños ahorita, el día de hoy, no? ¿Celebran el famoso Halloween o el Día de Muertos? El Día de Muertos, ¿no? Sí. Entonces, pues aquí está. Estamos creo que celebrando la vida, capitán. Estamos celebrando la vida, y, ¿no? Y muy en especial hoy, capitán. Sí, claro. Hoy cumple 4 años mi marca de monerías. Ok. Y pues me gustaría festejar con la producción. Yo les estoy muy agradecida. Okay. A ti, no, especialmente a todos los que me han apoyado en este tiempo que tengo en televisión. Ajá. Y voy a rifar esta calaverita. Ajá. Con los compañeros aquí. Con todo el equipo, el equipo de Corte B. A ver, que ahorita vamos a echarle todas las ganas, ¿no? Yo voy a dejarte esta cajita y ojalá todos pudieran colocar aquí su nombre, los que quieran participar. Ah, órale, perfecto. Y ya tú sacarás el nombre me y parece les, muy le bien. Entregarás la calaverita. Bueno, pues ahí estoy, ya está listo todos para que manden su nombre, compañeros de Corte B, en este momento. Pongan su nombre, sí, desde luego, de todos. Es. Está celebrando, Gaby, ¿cuántos? 4 años. ¿4 años? 4 años, capitán. De monerías. Haciendo estas labores. ¡Wow! ¡Qué padre! Sí, capitán. ¡Qué bonito! Y estoy muy contenta, ¿no? Muy agradecida. Y van a rifar esta calaverita muy mexicana. Muy mexicana.
Así de que, mucha tradición. Oye, pues muchas gracias. A nombre de todos mis compañeros, de toda la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, gracias por hacernos partícipes de este momento, gracias. De esta felicidad. 4 años que se multipliquen por muchas gracias. ¿No? Muchas gracias, capitán. Y pues bueno, yo creo que todos mis compañeros están agradecidos, están contentos por este gran detalle que tenemos por parte tuya. Y pues sí, ahorita vamos a meter los nombres de todos, y yo saco el papelito al aire. Y entonces, harás entrega de la calaverita. Haremos entrega a la o el afortunado de este trabajo tuyo, de verdad. Busquen a Gaby Cortés como Monerías Yavi. Así, el Yavi, que quede claro que es... Como te decía. Es mi sobrino. Tu sobrino. Es Gaby, pero con Y. Pero te decía Yavi. Así mi tía es. Yavi. Mi tía, así es. Entonces, pues qué padre. Oye, y además, gracias porque es una calaverita muy mexicana. Así es. Muy y mexicana. Hecha con todo el corazón. Órale, perfecto. ¿No? Pues ya está. Está la invitación para todos. Y búsquenlos de verdad, como Monerías Yavi. Hay cosas muy interesantes. Hay cosas que también podemos regalar. Está haciendo unas cosas bien bonitas, pero bien bonitas, tripucuates y tripucuatas, para Navidad. Sorpresas, cosas. De verdad, tienes un talento. Gracias. De verdad, tienes muchísimo talento. Muchas felicidades. Muchas gracias. Gaby. Y si quieren alguna pieza en particular, pónganse en contacto con Gaby al 951 11-607-61. 951-11-607-61. Ok, búsquenlo de verdad. A Gaby le encantan los retos. Yo he visto su trabajo, de verdad. Ha hecho a Wally, a Eva, a Mickey Mouse, a Peppa Pig. A los superhéroes, la Guelaguetza, de todos. Hace poco tuve un reto muy fuerte, que fue el perrito Goofy. ¿A Goofy también? No, fue un reto muy fuerte para mí y lo hice en 2 días. ¡Wow! ¡Felicidades! Eso es hablar de gente talentosa. La tenemos en Oaxaca y está con nosotros aquí en la nave de Tic Tac. Momento, gracias Gaby. No, gracias. Y a nombre de todos mis compañeros, ahorita agradecemos. Depositen sus nombres, por favor. Ya vamos a depositar. Yo ahorita la saco al aire y vemos quién es el afortunado. Y es momento de irnos rápidamente a una pausa, pero enseguida regresamos. No le cambies. Sigue viajando aquí en tu nave, en la nave de Tic Tac, a través de Corte B. ¡Vamos! Estamos de vuelta aquí en tu nave, en la nave de Tic Tac, a través de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, Canal 9.1 en HD, Televisión Abierta, a través de nuestras diferentes redes sociales, a través de nuestro canal en YouTube como Corte B Oaxaca, interactuando con todos y cada uno de ustedes. Nos están viendo en diferentes partes de Oaxaca, de México y del mundo. Saludos hasta Costa Rica, a la región de San Carlos en Costa Rica. Nos están viendo y estamos interactuando con ellos. Oigan, muchísimas gracias. Gracias por seguirnos. Y a toda la gente que está en Estados Unidos también y que dice, los comentarios dicen, qué padre, capitán, que nos haces llevar, que nos llevas las tradiciones de Oaxaca, de nuestro tan querido Oaxaca, hasta allá tan lejos que estamos. Pero, pues bueno, de eso se trata. Y de verdad, me da mucho gusto en este viaje que se suba y que esté aquí con nosotros una amiga a la quien quiero mucho, a quien le da mucha voz, a quien no la tiene, pero tiene unos sentimientos increíbles. Y es mi querida Hilda Toledo Salinas, de Apahuax, que está aquí con nosotros. Hilda, ¿cómo estás? Miguel, pues feliz, contenta. Muchas gracias. De estar acá contigo y poder darle voz. La semana pasada les dio presencia a Porfiria. Así es. Sí. Ahora, pues me toca a mí y pues compartirles que un perro, un gato son para toda la vida. Son para toda Eso la vida. Eso es importante. Viene algo que te estaba platicando antes de en lo que nos colocábamos aquí en la nave de Tic Tac, que
no me falta en mi altar un espacio también para mis gatitos, para mis perros. Tú sabes el significado que tenía para mí mi Boston Terry, mi perrita que me regaló mi primo Jorge, que era una de raza Boston Terry. Esta perrita que nace con una enfermedad que es epilepsia, que la verdad me dolía mucho cada que tenía un cuadro de epilepsia. Es difícil. Si a un ser humano es difícil, a un perro más también. ¿Por qué? Porque el ser humano puede avisar y puede controlar y puede tomar un medicamento, pero un perro es muy difícil, es muy, muy, muy difícil. Por supuesto. Y yo sufría con Tuti. Cada ataque, de verdad. No sabía, estaba con el medicamento, con esta parte, ¿no? Ella da su vida por mí, la verdad, literalmente, porque iba a correr un día que yo tenía un cansancio excesivo y por tal motivo ya no pude correr, pero en el altar nunca va a faltar sus croquetas, su agüita. Su agüita. Y sé que me visita y sé que está conmigo y esta parte, ¿no? Pues sí, eso es importante. Ellos mueren cuando ya no los recordamos. Así es. Mientras estén nosotros, mientras esté en nuestro corazón o nuestros pensamientos, formen parte de nuestros recuerdos. Así es. Que nos hacen a veces sufrir, a veces reír, estarán con nosotros. Así es. Estarán con nosotros y por eso es tan importante recalcar que perro y gato es para toda la vida. Así es. Es un compromiso de por vida y muy grande. Y muy grande. Y muy grande. Y muy grande. Deben llegar a formar parte de la familia. No deben ser un status quo. No, para nada. No deben ser un trofeo, no un objeto de presunción, sino parte de nuestra vida, parte de la alegría, de la tristeza, de la convivencia. Y como tal, pues los cuidados fundamentales, ¿no? Ya hemos repetido mucho, la esterilización, pero también es importante vacunar, contra la rabia. Pero también hay otras enfermedades que pueden evitarse, como es el parvovirus, como es el moquillo, como es la leptospira, hepatitis, gusanos del corazón. Estos animalitos deben ser vacunados como somos vacunados los seres humanos. Claro, por ¿sí? supuesto. Bañarlos, aprender a bañarlos. Apapacharlos, convivir con ellos. Claro, yo les decía, ¿no? Eso de llevar a un perro, yo no estoy de acuerdo, no lo comparto. De llevar a un perro a bañar, no. Deja mucho que decir. Yo creo que... Aplaudo eso porque de verdad yo pensé que sí se tenía que hacer. Y no es lo mismo porque es quitarte un compromiso que tú tienes como amigo. ¿Y sabes amigo, lo que ¿no? experimenta, lo que vive el animal? Llegar a una persona extraña, un lugar extraño. Acabas de decir el punto, claro, ¿sí? Mi querida Hilda. ¿Por qué? Porque el perro no lo entiende. Entonces, de repente, a ver, llegas tú como su amigo y lo dejas pensando que le estás haciendo bien. Entonces, él está triste, está... Estresado. No sabe qué va a pasar. Y luego escuchar una máquina, agua. ¿A qué hora regreso? Como si fuera un auto. Claro. Eso es precisamente lo que debemos de quitarnos. O sea, hay personas que creen que llevar al perro a un lugar de estos es un status quo. No, señores. Habla muy mal de las personas. Yo creo que es el baño... El paseo, la comida, el jugar, son espacios claro. que nos damos para la convivencia. ¿Sí? Desgraciadamente, hemos perdido esa convivencia, ¿no? Y lo que hacemos, estamos con un amigo, una amiga, platicando, disfrutando, pero no estamos, porque estamos hablando y conversando con el amigo que está a kilómetros de distancia virtual. Y lo mismo hacemos con los animales. Sí, entonces el animal se estresa mucho, no sabe qué le pasa. Y en muchos casos, desgraciadamente, son muy maltratados. Porque hay animalitos, bueno, que no se someten. Claro. Oye, no vayamos tan lejos, mi querida Hilda. Cuando tú vas a cortarte el cabello o yo voy a cortarme el cabello... Tú sabes de accidentes que nos han pasado a los humanos, que nos agarra el sueño o algo así y que nos cortan de más o nos cortan la oreja.
por supuesto. O cuando utilizan la navaja, nos cortan, lo mismo sufre un perro, además está nervioso, una persona extraña le está cortando el cabello. Ruidos extraños, lugar extraño. Y también, Miguel, fíjate que... Y si que hay más perros, también el estrés, porque están ladrando. Enjaulados. Ups. Enjaulados. Aguas. Y fíjate que incluso he estado analizando lo de los entrenamientos, porque... Tienes toda la caminando, razón. Que siempre me pasa lo mismo, veo un carro, una camioneta gris, es americana, llena de perros, ¿sí?, peleando entre ellos, y se va hacia la Colonia Reforma. Casi tengo ubicado al entrenador, okay, pero hemos recibido muchas... ¿Como quejas? Quejas de algunos entrenadores que realmente son muy violentos, no son muy violentos, son violentos con ellos, incluso los vemos en sus actitudes, y no podemos pensar que una persona violenta sea buena persona con los animales. Sí, a mí me tocó una experiencia, ¿eh? Incluso fíjate, bueno, ¿por qué no nos damos la tarea de leer un poquito, claro, sobre conductas, observarlos? Así, ¿sí?, es. Y poderlos ir entrenando, poderlos ir adaptando, poderlos ir socializando. Así, ¿no?, es. Así, yo es, creo que son temas que debemos avanzar mucho, porque ha sido una decisión tomarlos. Así es. Oye, Hilda, pero también en este caso, nosotros podemos entrenar a nuestros perros para hacer un paseo a gusto, ameno, uno. Dos, podemos también aprender a bañar y a rasurar a nuestros perros. Sí. ¿Qué mejor que nosotros? Entonces, yo creo que eso es el enfoque, ¿no? Cambio de actitud hacia ellos. Cambio de actitud. Hacia ellos. Entonces, compromiso. Compromiso. No sé. Efectivamente, tener un perro, repito, es mucha responsabilidad. Es una decisión personal. Así es. Debe ser algo muy consciente, muy totalmente de acuerdo, para que de esa manera pueda disfrutarlo. Porque de eso se trata. Tener un perro es disfrutarlo. Es disfrutarlo. Y sobre todo que lleguen a formar parte de la familia, que todos estén de acuerdo, todos los que viven en la Así casa es. Deben estar de acuerdo para que todos lo cuiden. Así es. Porque quien no esté, es terrible estar con alguien que no te gusta. Claro. Entonces, les pueden dejar la puerta abierta. Uy, sí. Les pueden hacer travesuras. Así es. Y entonces, por eso es tan importante que todos estén de acuerdo, para que todos lo cuiden y todos lo respeten, le den amor. Oye, Hilda, yo tengo una pregunta y quiero que me ayudes. Tú por tienes supuesto. Más perros que yo. Bueno, ya sabes que yo todo lo sé, y lo que no lo sé lo invento. Pero no, tú lo sabes, has leído mucho, me consta. Tenemos además, que leer. Tienes que, o sea, y eres para mí una persona que sabe. Gracias, y Miguel. De verdad, yo lo reconozco, y me encanta rodearme de gente que sabe, porque las aprendo mucho. Fíjate que en la manada, en mi manada de perros, por llamarla así, que en la cual formo parte de ella. Claro. ¿Cómo le hago? Porque mis perros, o sea, todos quieren cariño a la vez. Híjole. ¿Qué hago? Se pelean si no los abrazo. Yo no tengo nada más. Y riñen entre ellos. Necesitan de verdad, se enoja. Hay perros que son muy posesivos. Entonces, los tengo aquí encima, pero si llega otro y nada más me hace así, ¡guau! Y se pelean. Entonces, a veces ya no quiero ni abrazarlos. O a veces, ¿sí?, o a escondidas, agárrense uno para acá. Y ya lo suelto. ¿Qué hago? Porque, híjole, ¿qué hago? Creo que... ¿Tú tienes más? Bueno, mi referencia Platícame. En ese aspecto es César Millán, que realmente ha observado mucho a los perros y actúa de acuerdo a su psicología de ellos. Fíjate que yo se diría, es que no tengamos tantos perros. Sí, claro. ¿Sí? La... Porque no hay calidad. Lo pensé. No hay calidad pensé, de vida. Lo pensé a raíz de que... Necesitaríamos, ¿sí?, ser como César Millán, que creo que sí podríamos, si nos dedicáramos a eso, pero tener muchos no se les da calidad de vida. Es lo que yo he lamentado mucho entre las compañeras animalistas, que incluso he encontrado que tienen gatos amarrados, tienen perros amarrados, no, y entonces nosotros debemos ser
la referencia. Claro, no, yo no puedo tener un perro amarrado, no, gatos, para empezar, ni gatos. Gatos, gatos. No, no puedo. Entonces, no puedo. Entonces necesitamos saber que aunque nos parte el corazón ver tienes tantos perros, no podemos, porque incluso, ya, fíjate que mermamos la calidad de vida de los que ya están, ¿sí? Entonces, porque los perros, tú dices, son posesivos, claro, son envidiosos, incluso, fíjate, se guardan resentimiento. Sí, también. ¿Sí? Y aprovechan cualquier situación. Cuando yo he tenido pleitos en los perros que tengo en casa, los que no se caen bien, aprovechan para atacar. Y entonces cuando yo digo, Dios, ¿quién copió a quién? ¿El humano o el perro? Sí. ¿De veras? Wow. Sabía que me tenías la respuesta, Hilda Toledo Salinas. Mi amiga Hilda Toledo Salinas, lo sabía. Oye, gracias por todo lo que haces por SOS Sachila, Latidos de Sachila, de verdad, gracias. Vamos para allá. Vas para allá. Sí, yo sé que mañana, tú siempre estás mañana sábado trabajando. Vamos para allá, mañana miércoles vamos para allá. Para allá, perdón. Sí, miércoles y todos los sábados estás y todos los domingos estás allá. Y todo el tiempo estás haciendo cosas y es increíble. De verdad. Oye, gracias, de verdad, te agradezco, Hilda, por todo lo que haces, por toda la entrega que das, por todos los animalitos, por todos los perros, pero sobre todo, síganos en redes sociales como Apawax. Apawax, estamos como SOS Ladridos de Sachila. Ok. Recuerden la esterilización todos los domingos al teléfono 951-116-3665. Perfecto. Por favor, toda la información. Y Miguel, creo que esta ha sido una oportunidad de darle un sentido a mi vida. Bien. Y estoy feliz. Y gracias por ser mi amiga. Gracias por gracias, todo lo que Miguel, haces. Gracias, Miguel, por darnos el espacio. Te lo agradezco. Gracias por todo lo que sabes, también por lo que lees y por lo que nos compartes. Oigan, tripucuates y tripucuatas, nos vamos con Roncho, el perro malapata, aquí en tu nave, en la nave de Tic Tac. Pero lo que no se nos debe de olvidar es que todos los viajes aquí en la nave de Tic Tac ahorramos. Ahí está mi ahorro de este día. Así que ya lo sabes, ahorrar, ahorrar, ya se va llenando nuestra alcancía. Y lo más importante, ahorrar luz, agua, todo lo que podamos hacer por el ahorro, el hábito del ahorro. Vámonos con Roncho y enseguida volvemos. Aquí en tu nave, la nave de Tic Tac. Oiga, muchas gracias. Recuerden que tenemos un hashtag que abrimos que se llama Fieles Difuntos Tradición. Y la pregunta, ¿cómo celebras el Día de los Fieles Difuntos, Tripucuate y Tripucuata? ¿Sale? Oigan, Monerías Yavi estuvo hace unos momentos con nosotros, nos dio y nos regaló y nos donó por su aniversario esta calaverita muy mexicana, muy oaxaqueña. Y pues lo vamos a... ella decidió tomar un acuerdo para todos mis compañeros de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, que se me hace algo bien padre, bien bonito y muy justo también, porque no saben todas las ganas que le echan para que la nave esté aquí. De verdad, mi reconocimiento a todos mis compañeros de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. De verdad, a todos, gracias. Y en esta cajita de Monerías Yavi están los nombres de todos mis compañeros, ¿sí? De todos. Entonces, pues vamos, me pidió que fuera una mano santa, que no la encuentro por acá, ¿verdad? Pero voy a hacer, no es santa mi mano, ¿verdad? Pero bueno, vamos a sacar el nombre y vamos a ver, ahí está el papelito y ahí está, a ver si lo alcanza la cámara. Se llama Joaquín, dice Joaquín.
Joaquín es el ganador. Y ahorita vamos a invitar a Joaquín. Ahí está, ahí está. Y Joaquín, para que pase ahorita, que me pongo de pie, porque, ¿qué creen también en lo que llega mi compañero? A ver, voy a saludar a mi querida Anita Moquiarte. Anita, mi maestra. Me sorprendes todo lo que haces, mujer, de verdad. Cada día vamos aprendiendo cosas Tu especialidad son las sandías. Así es. Yo te sigo. Soy fiel seguidor tuyo. Te admiro. Yo, ¿saben? O sea, y no me vas a dejar mentir. Anita, te chiveaste, Mirilla, te chiveaste. Joaquín, pásale por este lado porque tú eres el ganador. ¿Dónde está Joaquín? Por acá. Todavía no llega, ahorita viene, por favor. Anita, yo te sigo. Y quiero decirles, tripucuates y tripucuatas, cómo yo descubrí a Anita, y no me vas a dejar mentir. Sí. Fue por redes sociales. Así es. Tú lo sabes. Así, y tú sabes que yo te admiro, de verdad, ahorita que me siento afortunado de ser tu amigo. Gracias. De ser tu amigo, de ver tu trabajo, y así te contacté. Y ya te dije, Anita, oye, es que yo quiero que esto... Y ya tenemos tiempo de estar... viajando en esto. Tu especialidad son las sandías, sí. Pero veo tus retos, veo tus retos, veo todo lo que haces, veo las ganas que le pones a tu trabajo. Gracias. Y cada vez vas creciendo y espero verte así, muy, 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 muy grande, de verdad. Y ahora tienes un reto, estás haciendo cosas en calabaza. La calabaza es más dura que la sandía, entonces es un gran reto. Claro, y además, sí. La primera vez que empezaste, ¿sí pudiste luego o hiciste varios intentos, se rompía, no sé, cómo, por de qué? De hecho, esta es la primera. ¿Esta es la primera? ¡Wow! Y salió bien. Y salió bien. Oye, es que está súper bien. Y en chiquito. Y en chiquito, sí, claro. Porque hay más grandes, pero claro. Dije, ahí está. Cuando la vi en el mercado dije, ay, esta está bien bonita para hacer. Para hacerla. Y haces, a ver si la cámara puede captar, es una flor, ¿verdad? Sí, es una flor con relieve. ¡Qué bárbaro! No es nada sencillo. Sí, porque es algo muy chiquito. Muy entonces, duro. Y también es muy duro. Es muy duro. Sí. Y además, no es la misma textura. Que la sandía, sí. Que la sandía. Sí, no. O sea, estoy súper acostumbrada con una sandía, entonces empezar a hacer esto, pues es un gran reto. Bien, guau. Wow. De verdad, pues, te admiro, te sigo. Sí. Y por lo que publica Anita Moquiarte, lo que publica y digo, me encanta. Like. ¿Y sabes qué? Sí, yo no pongo like, le digo, me encanta. Sí. Y entonces, o sea, a ver, oye, ya se está acercando Joaquín para acá, porque Anita, tú vas a hacerte decir, Joaquín, ¿cómo estás? Oye, compañero, pues, nuestra querida Gaby Cortés hizo una rifa entre todos y entonces tú eres el ganador. Muchas gracias. No, gracias a Gaby Cortés y gracias. Y ahí está el papelito con tu nombre para que veas. Y ahí está, sí. Te sigo, Anita. Legal. Que sea legal. Y pues te llevas okay. De monerías, Gaby, no, por ese aniversario. Muchísimas gracias, Joaquín. Gracias, que estés bien. Y pues bueno, sí, seguimos con Anita Moquiarte. Oye, ¿qué nos vas a enseñar, Anita, por favor? Hacer un botón. Un botón. En calabaza. Un botón en calabaza. Pongan atención, tripucuates y tripucuatas. Oye, de verdad, Anita, adelante, por favor, en lo que yo vengo a comentarles. Y, pues, bueno, bien, creo que tenemos una muy buena representante y digna representante, pero yo los voy a invitar a que la sigan en las diferentes redes sociales. Búsquenla como Ana Moquiarte, con el Moquiarte es con K de TikTok. Pero lo padre es que vean su trabajo, de verdad. Hay que apoyar a nuestra gente local, a gente de Oaxaca que está haciendo cosas novedosas. De verdad que me encanta ver cómo van creciendo y he visto su crecimiento en todos los sentidos, Anita. Muchas gracias. Ahí vas y cada vez... Me gusta, ¿sabes qué? Que tú misma te pones tus propios retos. Sí. Te pones tus propios... Y que no te quedas como, ah, ya. Sí, pues hasta nada ahí, más sí. Al día y ya. No, ¿no? Sí. Hay que ir aprendiendo. Tú eres la única que te pones tus retos y que dices, venga, voy a hacer esto y de eso se trata. Sí, así empecé con las sandías. No hacía sandías. Entonces, hasta ¿con qué empezaste? ¿Con qué fruta empezaste? Flores en verdura, por ejemplo, en zanahoria, hasta cebolla, calabacita. Entonces, eso empecé a hacer, lo básico.
Órale. Hasta que un día dije, no, ya. Ya basta, voy a ya hacer. Voy. Entonces fueron las sandías. Las sandías. Tomas una especialidad en sandía y dices, hasta allá, pero ahora. Pero también las sandías fueron así. Van evolucionando, pues, porque igual al principio eran puros cortes. Uh-huh. Y ya después le empecé a meter rosas. La rosa también, no me atreví a hacerla hasta que dije, no, ya, ya vamos ya a tengo hacer. Que hacerlo. Sí. Qué padre, qué padre. Y mira, de verdad, veo cómo lo empiezas a manipular. Lógicamente, esta calabacita o esta calabaza, sí, esta calabaza no es tan dura, ¿no? Ajá, sí, porque, por ejemplo, hay una grande de este mismo color que está muy dura. Muy, muy dura, pero claro. Pero esta, como está chiquita, está un poquito más. Mira, tócala. Y, de hecho, se le mete la uña. Ah, ok, es blandita. Y si entra sí, claro. La uña, es que sí sirve para trabajar. Para trabajarlo, para hacerlo. Sí. Oye, Anita, sabes que estamos aquí en la nave volando y todo eso, pero el reto que vamos a tener es que, y te vamos a poner el reto, que tú vas a hacer esta figura, esta rosa, ¿es un botón? Sí. Un botón en calabaza, pero sobre todo, bueno, vamos a ver hasta dónde llega, pero quiero que estén muy al pendiente de Tripucuates y Tripucuatas, porque ahorita... vamos a seguir viajando en la nave, pero vamos a grabar el trabajo de Anita Muquiarte al final para compartírselos en nuestras redes sociales a ver cómo quedó. Así que tú, Tripucuate y Tripucuata, que nos ves, síguenos a través de nuestra página en Facebook como La Nave de TikTok. Vamos a compartirlo, si Anita nos los permite, también en su página. Sí, claro. Como Ana Muquiarte, para que ella vea cómo va su trabajo y cómo va a quedar su trabajo final, pero de verdad, rápido, ¿cómo trabajas? Rapidísimo, vamos a ver hasta dónde llega. Sí, pero sí, este es más duro. Sí, claro, por supuesto, y además se me hace súper bueno todo lo que vas logrando. No, en calabaza hay unas figuras impresionantes. ¿En serio? Sí, unos rostros que hay. ¿En casi, serio? Sí, wow. Rostros. No has hecho todavía rostros en calabaza, ¿no? No, no, pero no ha de faltar mucho. Eso es el reto, eso es lo más interesante. Ahí va, mira. Súper bien, está súper padre. Y pues bueno, si no nos da tiempo de terminar, mi querida Anita, vamos a dejar, pero vean de verdad la habilidad, la destreza que haces, Anita. Es interesante, ahí está. Y pues bueno, vamos a... ¡Wow! ¿Cómo detallas todo tan bonito? Oye, ¿y te piden calabacitas ahorita como para temporada de esas que le ponen ojos y todo eso? Sí. Como el tipo de Halloween, que no es muy de tradición mexicana, pero bueno, hay gente que también lo vive y es respetada, ¿no? Pero bueno, pero sí, nosotros comemos la calabaza en dulce. Y muy rica. Oye, Anita, pues vamos a despedir hasta acá, pero sí, claro. Síganlo en nuestras redes sociales, ahí les vamos a poner su trabajo. Y muchísimas gracias, Anita, no, como gracias siempre. Éxito. Y pues bueno, llegó el momento de despedirnos, tripucuates y tripucuatas. Oiga, pues muchas gracias a todos, gracias. Felicidades a Monerías Yavi por este aniversario, que sean muchos años más, que le dé la habilidad de seguir tejiendo, de seguir construyendo y haciendo cosas tan bonitas. Y de verdad, nos sentimos tan orgullosos de la gente talentosa de Oaxaca. Que Dios me los bendiga a todos, pórtense muy bien. Recuerden que el sol brilla primero en tu corazón y después sale a tu exterior. Nos vemos mañana en punto de las 4, aquí, a través de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Soy su amigo, el Capitán Miguel Tic Tac, y les deseo lo mejor de lo mejor. Nos vamos. Porque, pues ya vienen los muertos. ¡Vámonos!